Hola, te habla Pepe Beni de pintarconolio.com y en este vídeo te voy a revelar tres técnicas que pues, se pueden utilizar para pintar cuadros. Las técnicas de pintura se dividen de acuerdo a cómo se diluyen y fijan los pigmentos sobre el soporte a pintar. En general, si los pigmentos no son solubles, en el aglutinante pertenecen dispersos a él. Si el artista piensa en la perdurabilidad de su obra, deben conocer las técnicas a emplear. Ahora sí, te voy a revelar las tres técnicas que hablaré en este vídeo. La primera es la técnica del óleo. El pigmento se añade a aceites y el solvente habitual es la trementina. La pintura de óleo se hace básicamente con el pigmento pulverizado seco, mezclado con la viscosidad adecuada con algún aceite vegetal, habitualmente aceite de linaza. Estos aceites se secan más despacio que otras pinturas, no por evaporización sino por oxidación. Se forman capas de pigmento que se incrustan en la base y que, si se controlan los tiempos de secado, se fijarán correctamente a las siguientes capas de pigmento. Este proceso de oxidación confiere riqueza y profundidad a los colores del pigmento seco y el artista puede variar las proporciones de óleo y disolventes, como la trementina, para que la superficie pintada presente toda una gama de calidades, opaca o transparente, mate o brillante. Por esta y por otras razones, el óleo puede considerarse como el medio más flexible de todos. Convenientemente usada, la pintura de óleo cambia muy poco de color durante el secado, aunque a largo plazo tiende a amarillear ligeramente. Su capacidad de soportar capas sucesivas permite al pintor o al artista a desarrollar un concepto pictórico por etapas. Degas llamada a este proceso bien pensado y la lentitud del secado le permite retirar pinturas y repasar zonas enteras. La segunda técnica es acuarela y témperas. Cuando el vehículo empleado para fijar el pigmento es, en la mayoría de los casos, goma arábiga y el solvente es el agua, las acuarelas son pigmentos muy finamente molidos y aglutinados en goma arábida que se obtienen de las acacias. La goma se disuelve fácilmente en agua y se adhiere muy bien al papel, soporte por excelencia para la acuarela. La goma además actúa como barniz claro y delgado, dando mayor brillo y limosidad al color. En un principio, la goma arábida es usada sola, pero más tarde se añadieron otros conceptos para retrasar el secado y añadir transparencia. La acuarela requiere del artista seguridad en los trazos y espontaneidad en la ejecución, ya que su mayor mérito consiste en la frescura y transparencia de los colores. Y bueno, y en este vídeo hay muchas más técnicas, pero en este vídeo la tercera técnica que hablaremos y mostraremos es el acrílico. Cuando el vehículo usado son diversos materiales sintéticos que se diluyen en el agua, la viscosidad puede ser tan alta como en el óleo. La presentación también, ya que vienen en tubos. Hay artistas que prefieren la pintura acrílica al óleo, ya que la trementina, solvente del óleo, desprende vapores tóxicos. Se podría decir que es un sustituto moderno al óleo, y cuando muchas innovaciones tienen sus ventajas y desventajas. Bueno, pues en este caso ya hemos revelado las tres técnicas para que puedas pintar, bueno, para que se pueda pintar con pintar cuadros, ¿no? Si la información que acabo de compartir contigo te gustó y consideras que es de gran ayuda para tu proceso, para iniciar o continuar con tu proceso de pintar con óleo, te voy a pedir, pues, por favor, tres cosas, ¿no? En primer lugar, pues bueno, visitar la web pintarconoleo.com. Donde encontrarás pues el libro de pintura Cómo pintar con óleo de mi amigo y gran artista y pintor Nacho Quiroga, en el cual te enseña paso a paso desde cero a pintar realismo clásico. Te lo recomiendo de todo corazón, ¿no? Luego, pues bueno, en segundo, pues bueno, poder suscribirte a mi canal con la finalidad de que cada vez que publique un nuevo vídeo con información valiosa, pues poder avisarte para que así lo puedas revisar y si la información que en ese momento doy desde de ayuda, pues para que puedas implementarlo, ¿no? Luego, pues también sería, pues bueno, que debajo de este vídeo pudieras hacer clic en me gusta
y colocar también un comentario, ¿no? Sobre la información que acabo de revelarte. Incluso si tienes alguna pregunta, colócala allí y te aseguro que la responderé lo antes posible. Así poder hacer una conversación de esto, ¿no? Bueno, pues en un principio, pues por este vídeo esto es todo. Pues bueno, me despido de ti por tu éxito pintando con óleo. Tu amigo Pepe Beni de pintarconoleo.com. Chao. Gracias y muchos éxitos.